Minecraft. Y ya les traigo el octavo episodio de la serie de Ragecraft 3 de Prophecy. Y chicos, estamos por aquí en el Nexus. Precioso, bellísimo, increíble lugar. Por supuesto, protegido por los dioses ancestrales. Y vamos a ponernos por aquí el Fobal 100. Y hoy, chicos, antes de irnos a Zephyrin Sands, la lana naranja en la intersección 1 que encontramos en el episodio anterior, vamos a ir a explorar unas zonas que creo que va a haber cositas. La primera de todas va a ser esta de aquí. Una ya ha ido fuera de cámara y no había nada, por lo cual me alegro. Pero estoy seguro de que va a haber algo escondido aquí. Vamos, fijo. Entonces, siempre en las cataratas hay algo arriba. Es que estoy segurísimo de que va a haber algo. Ahí está, un baúl. No me sorprende para nada. Lo que sí que me sorprendería es que fuese una trampa. Una azada de diamante, comida, madera y esto por aquí. Vale, la azada de diamante no me llama demasiado la atención, la verdad. Si fuese a 1.9 a lo mejor. Vale, no veo nada más, ok. Vale, pues bastante bien, sobre todo por la comida. Bueno, como veis he ampliado los cultivos bastante. Y he estado cultivando por ahí unas cuantas vacas. Ya sabéis, plantarlas y esas cosillas. Entonces, tengo un inventario ya preparado para irnos de marcha. Pero antes de nada, vamos a venir por aquí. Cada vez me conozco más el lugar. Vamos a dejar en bloques esto y esto. Y en comida vamos a dejar esto por ahí. Ahí. Y vamos a dejar la azada de diamante. Ahí está. No, estos ítems. Necesito herramientas aquí. Genial. ¿Y he encontrado algo más? No. Bueno, como visteis en el final del episodio anterior, me dieron unas perneras de protección 3. Entonces nos las vamos a reparar en este episodio y vamos a ir con ellas, lo cual va a estar interesante. Y creo que no me han dado nada más. Ok, habría otro sitio a mayores en el que creo que podría haber algo. Entonces vamos a intentar llegar a él. La cosa es que este ya es más complicado de llegar, porque quiero llegar de la forma normal. Creo que va a ser por aquí. Y ahora va a ser por aquí. Y ahora va a ser por aquí. ¿Recordáis que había un baúl allí enfrente, no? Que por cierto, ¿qué tiene? Unas perneras de oro. Vale. Bueno, pues yo creo que aquí arriba va a haber algo. Arriba de la construcción. Pues vamos a subir. A ver. Por allí no veo nada. Por aquí tampoco hay nada, ¿no? Nope. Ahora vamos a subir un poquito más. A ver si hay algo encima. ¡Oh! Voy a abrirlo. Ave of Ske. Oh, no, Sek. Para aquellos que quieran... Vale, o sea, es para hacer zoom. ¿Es un ítem secreto? Sí, es un ítem secreto. ¡Anda! Uy, qué mal rollito me da esto. Esto me da muy mal rollo, ¿eh? Esto me da muy mal rollo. Esto me da muy mal rollo. A ver... ¿Qué tal se ve con este ítem? ¡Anda, lo he tirado! Grande... Muy bien. Vale, ¿y por aquí? Esto me da muy mal rollo, ¿eh? Ajá, o sea que era justo que había ahí cuatro bloques de Kraken, ¿no? Bien, vamos a intentar recuperar el ítem que acabo de tirar por el vacío. Y luego vamos a quitar esa... Vamos a quitar primero esta cobble, que está aquí molestando. Vamos a quitarla rápidamente. A ver... Venga, fuera. Ok, ese sería el último bloque. Y el ojo de Ender lo hemos dejado tirado por ahí. Nos lo vamos a llevar en el Ender Chest. Y listo. Así no tenemos que perder más tiempo ordenando. Y nada, nos vamos hacia la nueva lana, que yo creo que va a molar bastante. Ahí está, muy bien. Lo dejamos en Ender Chest, como ya he dicho. Bueno, vamos a usarlo para ver cómo es. Vale, es como en Ragecraft 2. Es interesante, cuanto menos. Vale, encima del Shrine of Heroes no encontré nada, para vuestra información. Y que sepáis que ya estuve allí. Y nada, vamos a ver qué tal. El hub está aquí de teletransporte, en efecto. Bien, intersección 1. Vamos a ello, chicos.
Vale, necesito el cubo de agua. Muy bien, a ver qué bichos nos encontramos. Ahí está. Vamos a ver qué tal se nos da. Vamos a ver qué tal se nos da. Genial. Vale, pues aquí estamos. De nuevo en Zephyrin Sands. Bien, vamos a ver aquí qué es lo que había. Yo ya lo he visto. Sarnes 2 y comida por 16, ¿vale? Y aquí he dejado algunas cosas. Bien. Vale, pues vamos a ir por aquí. Vamos a empezar a explorar esta zona. A ver qué tal se nos da. Y hacerlo lo mejor que podamos, siempre. Entonces vamos a ponernos por aquí a unas antorchas. Y vamos a iluminar todo. Vale. Vale, fuera spawner de creepers. Muy bien. Fuera spawner de silverfish por ahí. Genial, por aquí no veo nada. Ok. Por ahí hay una entrada bastante importante, por lo que parece. Vamos a poner eso por ahí. Muy bien. Vamos a iluminar, vamos a iluminar. ¿Aquí había un Zephyrin? Sí, ahí está. Vale, es un... me sale mercader. Oh, un mercenario. Muy bien, mucho cuidado. Sobre todo teniendo en cuenta que nos podría spawnar por aquí alguna cosa. Vale, el Power 3 tiene que hacer bastante daño, la verdad. Vale, vamos a poner por aquí esto. Y quitamos aquí este spawner. Vale, viene el zombie. Cuidadito si esto es una trampa. No lo es. Y tenemos por aquí algunas cosillas. ¿Qué te da esto? Esto te da daño, ¿eh? Y un reloj. ¿Por qué te dan un reloj? Vale, unas botas. Olé, protección 2. Magnífico. Magnificísimo. Y creo que he visto. Creo que he visto algo nuevo, ¿eh? No estoy seguro, pero ahí hay... ¡Oh! Ya veis que sí es nuevo. Ya veis que sí es nuevo. Madre mía, Flame en la segunda lana. Vale. Que no me vea nada por la espalda. Ok. Ok. Estaré atento a estos bichos. Estaré bastante atento. Muy bien. Vamos a intentar subir rápidamente antes de que spawnen más. Corre, Rich. Oh, pues no son de aquí. Vale, están muy bien puestos. Ya veo los spawners. Para que el jugador tenga que sufrir los bichos. Salto épico. Ok. Ok. Este es distinto. Ese bicho creo que era distinto, ¿eh? ¿Estará por aquí? Uy, ahora tengo miedo, chicos. O sea, no sé si es... No, creo que va a ser el mismo. Esto tiene una pinta de trampa. Parece un horno. Bueno, de momento no necesito coger el yunque, así que... ¡Oh! ¡Qué bonito! Vale. Vamos a poner aquí esto. Bien. Y ahí hay algo. Ahí hay una cosa rara, ¿eh? Con unos carteles y... Cuidado. Cuidado, mucho cuidado. Frost Trap. Vale. Mucho cuidado ahora, ¿eh? Estoy en un momento bastante tenso. Vale. Ok. Cuidado con el flame. No me des. Vale. Lo hemos esquivado. Muy bien. Vamos a iluminar toda la zona. Genial. Aguantan bastante los mercenarios estos, Bien.
Ok. Oh, Cefarin Hunter, un cazador. Uf. Vale. Jolines, con el fuego, ¿eh? Madre mía. Vale. Está complicada la zona esta, ¿eh? Estoy ya sufriendo un poquillo. Vale, hay aquí unos Endermans. Vale. Vamos a ver si podemos matar a estos zombies. Y vamos a ver si podemos matar aquí a estos bichos. ¡Oh! ¡Wow! Le he dado ahí. Vaya combo le he metido, ¿eh? ¡Oh! Vale, muy bien, usando las fence gates estas para que no nos den. Vale, cuidado que van a venir más bichos, ¿eh? Vale, siguen spawnando creepers por ahí. Tengo 8 corazones. Vale. No. Vale, vamos a matar aquí en spawner. Poción de vida instantánea. Poción de vida instantánea. Uf. Vale, van a aparecer por ahí. Ok. Ok. Mucho cuidado ahora que no nos tiren. Tienen bastante vida, ¿eh? O mi Power 3 les está haciendo mucha pupa, o tienen mucha vida. Oh, vale, ya está. Lo que me ha costado conquistar estas primeras zonas. No, no está del todo, ¿eh? Estos edificios me están costando bastante. Vale, ¿hay algo arriba? Nope. Jambus 2, antorchas. Más 0,75. Vale. De momento no me interesa demasiado eso. O sea, sí hacemos más daño, pero... ¡Cuidado! Uy, qué susto me ha dado, madre mía. Escuchan un montón y no sé de dónde han salido. Vale. De abajo, salen de abajo, ok. Guau, mola mucho esta zona, ¿eh? Es muy de construcción de desierto, la verdad. Está muy bien lograda. Vale. Y un creeper. Y un cefalín de estos. Vamos a tanquear un poco aquí. Pero va a ser bueno. Uf. Muy bien. Seguimos hackeando un poco. Vale, tenemos 7 corazones. Bastante bien de momento. Y ya está. Ya está, ¿no? Ya hemos dejado de sufrir, creo. Vale, lo único ver que... ¡Oh! ¿Qué es esto? Vulnerabilidad 5 y Wither 15. Splash Potion of Doom. LOL, como mola. Ok, esto es lo que me temía que iba a ser. O sea, no os interesa. No, no es que me tema nada. Vale, pues nos las llevamos, por supuestísimo. Y por aquí arriba tendríamos algo interesante. Por aquí no he estado, claro. Tendríamos flechas. Unas armas 3. Vale, y unas botellitas de experiencia. Y vamos a ver qué tenemos por aquí. Ah, sí. Cuidado que se escuchan esqueletos de estos, ¿eh? Yo creo que son esqueletos de los editados. Ahí está. No sé dónde se ha ido. No sé dónde se ha ido. Lo que sé es que mi pico y mi espada se van a romper. Vale. Muy bien. Vale, aquí tenemos una pala que la podemos reparar. Genial. Hay que tener en cuenta que tenemos el tema de los combos de fuerza, que es importante eso. ¿Y qué es esto? A ver. ¿Qué es? ¿Qué es esto? A ver. Shrine of Bloodthirst. Pray to the Shrine. No me gusta demasiado, la verdad.
me da bastante mal rollo. Vale. Vamos a leer primero el libro o lo que sea. Bien. Vamos a ver qué es lo que te pone aquí. Voy a leerlo, chicos. Vale, mola bastante. Es como... es bastante chulo, o sea, la idea mola. La cosa es que te dan un boost de 80 segundos de fuerza 1, velocidad 1, regeneración 1, y lo puedes mantener siempre y cuando mates a un enemigo cada 20 segundos. Entonces, mola bastante, y yo creo que le vamos a dar caña. Entonces, no prometo que salga bien, pero voy a intentarlo. A mí lo que me importa es vivir. Vale. Bien, pues ahora durante bastante tiempo vamos a estar con fuerza 1 y con fuerza 1. Uff, esto es una trampa. Fuerza 1, regeneración 1. Por ejemplo, para matar a Slenderman. Está genial. Vale. Bueno, la cosa es que no me vuelva loco. Y lo importante no es mantener el... uy, 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 uy. ¿Dónde ha caído ese creeper? Esto se ha caído de aquí, de algún sitio, ¿eh? Vamos a iluminar por aquí. Muy bien, son 20 segundos los que tienes. O sea, primero tienen que pasar los 80 segundos. Pero una vez pasen esos 80 segundos, tienes que matar cada 20 segundos. Por ejemplo, ahora tendría 20, pero creo que aún no han pasado los 80 primeros. Ok. Está muy OP la fuerza 1. Vale, cuidado que viene uno de arco de fuego. No le he dado. Me voy a alejar porque es que me puede liar mucho. A ver. Ahí está. Muy bien. ¡Oh! Chicken Jockey. Vale. Ahí está, genial. Se está pegando ahí un esqueleto solo. Vale, 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 vale. Por aquí van a caer bichos. Si no han caído ya. Vale, aquí hay un creeper. Hay una islita en medio que la verdad es que me da bastante mal rollo. Esa islita que hay ahí en medio. Por ejemplo, ahora me voy a quedar sin enemigos. Necesitaría matar ese zombie de aquí. Muy bien. Y ahora debería aprovechar el tiempo para craftearme una mesa de crafteo por aquí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahora podría matar a este zombie. Y matar a este creeper. Y ahora aprovechar este tiempo para hacerme aquí una espada de piedra. Muy bien. Cuidado que me viene otro creeper, supongo, ¿no? Vale. Tendríamos de nuevo un montón de segundos. Vamos a iluminar todo lo que podamos. O sea, vale, tenemos que jugar con cabeza. Pero si pudiésemos mantener esto mucho rato. Son 20 segundos, ahora me deben de quedar unos 10. Así que necesitamos matar aquí de nuevo. Tal vez me cundiese ir a por otros sitios. Bueno, es una troleada lo de estos spawners debajo de la arena, ¿eh? Ahora me cundía encontrar un mob por aquí rápidamente. Vale, hay un esqueleto. Vale, ahora tenía otra vez 20 segundos. O sea, básicamente te lo dice, ¿no? Tienes set de sangre y necesitas estar matando todo el rato si quieres mantener el boost. Lo cual tiene sentido, está bastante bien. Ok, la cosa es que necesito unas antorchas. Vale, ahí estaría un spawner. Genial. Vamos a ver si lo podemos romper. ¿No? ¿No hay un spawner aquí? Wow, eso se me ha hecho bastante raro, ¿eh? No, está aquí, es distinto. Muy bien. Vamos a matar a este zombie. Genial, vamos a matar a este silverfish que nos cuenta como bicho. Muy bien. Muy bien, un underpearl. Genial. Cuidado que he visto un spawner, ¿eh? He visto un spawner y se escuchan... ¿Tengo también haste? Tengo haste también, ¿eh? Lo cual es muy interesante. Vale, quiero destruir este spawner de aquí porque creo que me la va a liar bastante. Pero no voy a poder porque están estos bichos aquí. Ok, vamos a darle caña. Muy
no hay por críticos, genial. Estoy intentando encontrar la forma de subir. Parece que va a ser por aquí. Muy bien, con un par de críticos de fuerza veo que voy bastante bien. A ver si nos spawnean. Ok. Genial. Vale, tendríamos por aquí un zombie de oro. Es que lo de controlar los 20 segundos es difícil, ¿eh? De momento estamos haciéndolo bien. Ahí tenemos una anita por ahí. ¡Ostras! ¡Oh! El susto que me acabo de meter. El susto que me acabo de meter ha sido bastante interesante. Es que me ha impresionado mucho. De repente había explotado una roca. El susto que me acabo de meter ha sido bastante, bastante épico, ¿eh? ¡Ostras! Madre mía. Vale, rápidamente hacemos así. Ok, no hay tiempo que perder. Vale, necesitaríamos ya en matar un bicho, así que se me ha ocurrido esto. Vale, acabamos de estudiar 20 segundos más. Escucho blazes. Peligrosillo. Peligrosillo, la verdad. Un ender chest por ahí. Ok. Vamos a matar aquí otro silverfish. Tengo bastantes cargas del Shrine of Bloodthirst. Tenemos un creeper. Ok. ¿Se me ha quitado? No, 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 vale. Cuidado, cuidado. Ah, no, eso ha sido un bug, ¿eh? Estamos ahí con los bugs épicos. Vale. Muy bien. Vale, tenemos ahí que hemos matado ya al Blaze. Lo que es genial. Vale. Se me va a romper el pico, ¿eh? Hay que tener eso en cuenta. Uf. Vale, nos ha quitado bastante poco, la verdad, ¿eh? Nos estamos metiendo aquí muy a lo épico. Y nos vamos a ir ya. Porque me he quedado sin velocidad o algo. Ok, momento peligroso. Momento bastante peligroso. Me he quedado sin velocidad o algo, ha sido raro. Es como si tuviese velocidad aquí y en otro sitio, ¿no? Es muy raro eso. No veo útiles las Frost Traps en este punto del mapa. Porque como tengo el Shrine of Bloodthirst, estoy todo de sangre. Estoy un poco ahora asustado por donde estoy. Vale, muy bien, recargamos. Está siendo complicado, estoy bastante nervioso. Vale. Me gustaría subir o bajar. Vale, por arriba creo que hay un spawner. Pero necesito recargar, creo que me cunde más. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Tiene algo en la cabeza, tío. ¿What? Tiene algo en la cabeza, parecía super tanque. Vale, 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 vale. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Lol! ¡Un guardián! ¡Lol! ¿Y me dropea una cabeza? ¿Cómo se puede? O sea, me dropea una cabeza. Me dropea una manzana de oro. Como se puedan farmear, lo voy a hacer, ¿eh? Esto está muy OP, comer manzanas de oro, ¿eh? Yo creo que no se van a poder farmear, pero ha sido muy tocho, ¿eh? Esto me da muy mal rollo. Esto me da muy mal rollo. Esto me da muy mal rollo. Vale, tenemos que bajar y ya. Tenemos que bajar y ya, porque si no matamos al enemigo. ¿What? ¡No, tío! ¡Lo estaba matando! ¡No! Estaba matando. Ha sido toda una trampa de liceo de subir. ¡No! Bueno, pues hasta ahí ha sido nuestra aventura con el Bloodthirst. Me he puesto muy nervioso. Me tiembla hasta la voz. Me he puesto muy nervioso, quería mantenerlo.
Bueno, ha sido súper frenético todo este rato de episodio. Me ha gustado mucho. Esta va a ser una trampa. ¿No? No, no ha sido una trampa. Me alegro ahora tener un poco de descanso, un poco de relax. Vale. Ahí está. Genial. ¿Qué pasa, colega? Muy bien. Ahora voy a echar de menos la fuerza, ¿eh? Así, así. Muy bien. Yo creo que me ha merecido la pena, ¿eh? Repararme esas botas. Vale, 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 vale. Pues un poquito más de calma. Bueno, he estado bastante bien. Ha sido como unos 20 minutos de... No, 20 no. Habrá sido como unos 10, 15 minutos de aguantarlo. Y la verdad es que estoy contento por ello. ¿He visto? ¡Ostras! ¡Qué susto me ha dado! What? Vale, vamos a ver. Vamos a hacernos por aquí esto. Y vamos a comer. Vamos a comer pescado. Vale. Me imaginaba. Aún quedan bichos. Ay, la fuerza estaba muy OP. Tenía que aguantarlo hasta la lana negra. Ay, vale. Vamos a romper el spawner. Genial. Vamos a tirar esto. Y vamos a tirar esto también, que no lo necesito. Y vamos a hacernos un pico nuevo. Vale. Ahí está, y ahí está. Genial. Y nos vamos a hacer aquí unas antorchas extra para en cuanto se me acaben, el arco lo puedo tirar. Muy bien, estos son silverfish, sí. Hay que tener cuidado con esos, Bien. Bueno, pues nos ha acabado el shine. Y la verdad es que eso ha sido una pena. Ha sido un golpe duro, sinceramente. Pero bueno, es lo que hay. Y aquí, ¿qué es lo que tenemos? Firewalkers. Protección 1, Fire Protection 2. No me llama demasiado la atención, Vamos a tirarnos aquí. Y yo me pregunto si aquí habrá alguna trampa en... Porque en Little Empire... Ahí está la trampa. La trampa es que también me vienen por la espalda. Pero sí, vale, hay trampas, O sea, hay que tener cuidado. Vale, teníamos la fuerza. De todas formas. Wow, se ve muy épico, Ahí está, vale, ya lo habéis visto, ¿no? Para los que no hayáis visto Ragecraft 1, uy, 2, disculpad. Ahí habéis visto cómo funcionaba la trampa. Simplemente son unos spawners que lanzan unos creepers hacia arriba. Y pues salen los creepers. Vale, vamos a subir. Vamos a subir un poquito más. ¡Anda! ¡Anda! Pues... ¡Uy! Ahí hay un cofre, Fijaros. Ahí hay un cofre. Anda, pues... ya vamos a ir por la izquierda, Wow, eso es bastante epic. Y ahí hay algo. Vale. Nosotros de momento vamos a evitar esa zona. Y vamos a venir por aquí. Porque esa zona parece muy, 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 muy importante. Me imagino que será a lo mejor incluso al final de la... No, al final estará arriba. El final tiene que estar arriba. Pero vamos, que parece muy, muy importante. Entonces vamos a ver qué podemos hacer. De momento me gusta que esté esto siendo un poco más de relax, la verdad. No sé si voy a... Vamos a tener que luchar contra... Contra Blazers, a lo mejor. Me ha parecido escucharlos. Buah, yo cuando he visto el guardián me he quedado flipando, Pues le he visto algo en la cabeza y no sabía lo que era y uff. Vale, por aquí tenemos otro de estos. Este que teníamos hasta haste. Eso sí, hemos dejado esta zona bastante, bastante tranquilita, Fijaros que no se nos spawnea ni un solo bicho. Power 2. Ay, ya sé que hay alguien que se va a hacer un Power 4. Genial. Pociones de vulnerabilidad de estas. Aún no he probado ninguna, la verdad. Sería un buen... Esto también me gusta ya bastante. Thorns 3, Looting 3, Power 2, Punch 1. Vale, 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 me gusta ese loot. Vale. Ahí hay un montonazo de... De Endermans. Y hay un spawner de Ghasts. Ok, Ghasts en la segunda lana. Vale.
hay una lana. O sea, hay una lana anima donde está ese ghast. Vale. Vamos con cuidadito aquí. Sinceramente me gustaría hacerme el looting 3, pero no lo vamos a hacer. Un lingote de hierro. Vale. Ok, sentamos aquí. Me gusta bastante eso de ir por encima de las... de los edificios saltando. Vale. Ahí tenemos una especie de agujero que me llama bastante. Serán un tipo de minas, ¿no? Minas Tefarin, a lo mejor. Había un momento en donde se ven en el episodio, ¿eh? Lo que deben de ser. Ok. Aquí se ve... Ah, no, simplemente unas... unas flechas. Me llama bastante la atención eso. Y hay aquí esto. Vale, vamos a dejar aquí cosas, porque va a ser bastante guay. Para... Voy a entre episodio y episodio creo que me voy a hacer el... Uy, aquí tenemos otro yunque. Nos están dando muchos yunques, ¿eh? Nos están dando muchísimos yunques y yo estoy feliz por ello. Ok. Vale, vamos a ver si podemos matar a los Endermans. Bueno, ha sido un episodio brutal. Me ha encantado, ¿eh? Los nervios que me ha puesto. Simplemente el querer mantener el... Shrine of Bloodthirst, casi me tiro. Vale, si te tiras ando con estilo. Vale, vamos a ver. Uno lo tiramos y otro no lo quedamos. Oh, pues no, qué OP. Muy bien. Mucho cuidadito. Vale, vamos a hacer por aquí. Vamos a mover aquí otro. Vale, otro por aquí. Genial. Cuidado. Y por aquí vamos a llamar a este. Vale, me ha dado un golpe, porque como venía súper rápido, pues es normal. Ahí está. Muy bien, 3 Ender Pearls, magnífico. Me hubiesen dado muchas más si hubiésemos usado el looting 3. Pero bueno, no pasa nada. Genial, vamos a eliminar por aquí también. Bueno, lo necesitaba, ¿eh? Necesitaba el final tranquilito, porque tenita. Vale, pues muy bien, chicos, vamos a dejarlo por aquí. Me ha encantado lo que llevo de lana, se ve súper epic. Y sinceramente me ha gustado mucho, 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 mucho. Voy a coger el Power 2 y nos vamos a hacer el Power 4. Así que vamos a destruir aquí estos spawners antes de terminar el episodio. Como ya he dicho, no estoy usando las frostas demasiado porque no veo que... Ahora ya sí, pero al principio con el... Uy, cuidado que escucho un esqueletito. Al principio... ¡Anda! ¡Que me ha dado! Me quita bastante vida, ¿eh? Creo que este debe ser uno de los momentos con menos vida de todo el episodio. Vale, sacamos la esmeralda y nos tiramos. Pues eso, chicos, que no he usado la frost trap demasiado porque como tenía que ir muy rápido, no era plan de quedarse lento. Ha habido cosas que me han gustado mucho, por ejemplo, lo de usar la estrategia mía de usar los bloques de Silverfish para recargar. Eso me ha encantado. Y nada, espero que a vosotros os haya gustado muchísimo. Y hasta ahora. Bueno, pues este desierto oasis está siendo muy, 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 muy épico, ¿eh? Está súper bien hecho. Voy a quitar este spawner de aquí, que me la va a terminar liando. Yo lo sé. Yo lo sé.